Hello. Hello, hello. Hello. Hi, good evening. Good evening. How are you? Bye. Fine. All right, very good. Hi, Madeline. Hello, Graciela, Delia, Kaylee, Isael, Cristia, Aníbal, Yolanda, Vero, Graciela, Reina. Isabel says a very nice, a nice thing. Carlos is connecting, I think. All right, very good. So how are you guys? Everybody okay? Yes. All right, very good. Lorena, where's Lorena? Lorena's not here yet. No entrado todavía. No, no la veo. All right, very good. Okay, guys, so today we're going to continue with the topic that we were talking about yesterday. Okay. When we finish, we're going to talk about prepositions. Okay. So we're going to do two topics today. All right. So let me share this with you. Hi, Jessica. Hi, Edwin. Carlos is already in. Very nice. Okay. Yolanda. Hi, Kaylee. All right. Very good. Okay. So here we go. Well, maybe not. Hold on. This one. Okay. Hold on, guys. I cannot get it open. Denme un segundito. Yeah. Oh, there you go. Okay, there we go. Okay, so this is the, we're going to continue a little talking a little bit about yesterday's class. Remember that yesterday we were talking about singular, okay? ¿Se recuerda la forma de contestar? You guys remember? Si yo les dijera, is this, I don't know, si yo les digo, is this your picture? All right, I need a negative answer, guys, in short. Is this your picture? Guys, no, is this your picture? No, No, it's not. No, it's not. Very good. Another, Delia? No, it's not my picture. Yeah, no, it's not my picture. Very good. Una contractada, Carlos? Hola, hola. A negative answer for this one. Is this your picture? Yes, it right. is. Yes, it is. Very good. Yeah, okay. A ver, Madeline, una larga, una respuesta larga. Is this your picture? ¿Cómo me contestas, Madeline? Yes, it is my picture. Excellent. Wow, very nice. Nice, excellent. Okay, so guys, preguntas o dudas todavía del singular. ¿Cómo preguntamos en singular y cómo contestamos en singular? ¿O no problems? ¿Ya no problems o todavía hay problems? ¿No? No problems. All right, okay. So here, acordémonos de estas ayer que lo vimos. Quiero terminar esta presentación de ayer. All right, this is singular, okay? Decimos, a ver, hágame un favor, Grace, léame las dos primeras, porfa, las de arriba. Okay. Is this his car? Yes, this is your dog. Yes, it is. Yes, it is. Yes, okay. So, is this your car? Yes, it is. Is this your dog? Yes, it is. All right. Tenemos las otras. A ver, ¿alguien más que me la lea? Crisia, a ver, el segundo bloque. No, en negativo sería no. No, it isn't. Okay, y la que está a la par, is this? Is this her motorcycle? Uh-huh. Is this my cell phone? Okay, so thank you, Crisia. So in this case tenemos, is this her motorcycle? Ahí ya podemos hacer preguntas sobre alguien más, ¿verdad? Si se fija ya no decimos, is this your? Estamos usando his y estamos usando her. Is this his car? Is this her motorcycle?
Y ahí siempre, como es una respuesta corta, decimos no, o decimos yes, it is. Pero ahora, si yo vengo y le pregunto, is this her motorcycle? Y quiero la respuesta larga, en afirmativo, ¿cómo quedaría? Yes, it is my motorcycle. Ah, yes. Pero ¿por qué my? Si mi pregunta estoy usando her. Oh, yes. Uh-huh. Yes, yes, she is her motorcycle. No. Yes, he is. No, yes. Her motorcycle. Yes. Ah, yes, it is. Her motorcycle. Yes. Yes, it is her motorcycle. Porque si yo le digo, yes. Is this her motorcycle? Y usted me dice, yes, she is. Ya le dijo motocicleta a la niña. A la muchacha. All right, and that cannot happen, right? So estamos hablando de su de ella, pero no de ella. Vemos la diferencia, ¿verdad? Yes. All right, very good. La otra sería, veamos la del his. Is this his car? How would it be? La quiero larga, respuesta larga. Positivo, no importa, pero larga. Anybody, a ver, Aníbal, que lo veo pensando. Ajá. Yes, it is. A ver, Aníbal, ajá. Yes, it is your house. A ver, Aníbal, is this his car? ¿Cómo me contestaría en una forma larga? Hagámosla positiva. Intentémoslo, Aníbal, y le ayudamos aquí. ¿Cuál dice? La primerita del cuadro anaranjado. Is this his car? A la par está ya la respuesta, pero en corta. Hoy la quiero larga. Ah, sería, yes, it is his... Quiero ver. Yes. Yes, it is. My car. My car. No, ¿por qué my? You know, he, my, no. Yes, his car. Yes, it is his car. Exacto. Recuerde lo que le dije ayer. Dentro de la pregunta va la respuesta. Entonces, yeah. Si yo no le estoy diciendo your, no estoy hablando con usted directamente, sino que ya es el chambre, ¿verdad? Yo estoy hablando con Aníbal y vemos un carro, un Mercedes Benz así, y le digo yo, ahí viene Carlos, y le digo, is this his car? All right, ya le estoy hablando, le estoy preguntando sobre el carro de Carlos, ¿verdad? Si es su carro, su de él. Y Aníbal me dice, yes, it is his car. O no, it is his car. All right, ahí dependiendo si es sí o no. Pero el posesivo, el adjetivo posesivo tiene que ir en la respuesta. En este caso, his, porque en mi pregunta estoy usando his. ¿Sí me entienden con eso? Yes. Yes. ¿Diferente? Yes. ¿Quién dijo no? ¿Alguien dijo no? All right. El abajo, si se fija, en la pregunta dice, is this yours? Y entonces la respuesta larga, ¿cómo queda en esa? ¿Cómo quedaría en esa? Is this your dog? Ya sea en affirmative or negative. Yes, it is my dog. Yes, it is my dog. Ahí sí, ¿verdad? Porque ahí va a cambiar, porque obviamente yo le estoy preguntando, ¿ese es tu perro? ¿O ese es su perro? Usted me dice, sí, es mi perro. Por eso cambia, ¿verdad? De your a my. Pero en el his se mantiene, en el her se mantiene. ¿Sí me entienden con eso? Yes. Yeah? All right, very good. Okay, let's continue then. A ver, tenemos, is this her lip gloss? Lip gloss es brillo de los labios. Yes, it is. Mire ahí, estamos, por eso está en rojito, ¿verdad? A ver, Kaylee, léame la pregunta y Reina, léame la primera respuesta. Ajá, Kaylee. Is this her lip gloss? Okay, Reina. Yes, it is her lip gloss. All right, César, la siguiente, ¿no? ¿Respuesta negativa? Sí, la que sigue, ajá, la tercera sería, ¿no? No, no, it's not her lip gloss. Excellent, very good. A ver, Yolanda, hágame la siguiente pregunta. Is this his thigh? Thigh, very good. Madeline, ¿la respuesta en positivo? Yes, it is his thigh. Excellent. ¿Cris, en negativo? No, it isn't his thigh. Very good. All right. ¿Quién más me falta aquí? Bueno, no, me falta aquí. Vamos a preguntarle quién más. A ver, Graciela, la siguiente pregunta, is this your?
It is your computer? Is this your computer? Ajá, is this your computer? Yeah. A ver, Isael, contesta negativo. Isael, porfa, y Verónica, negativo. Yes, it is my computer. All right, Vero? No, it is not my computer. Excellent, all right. Entonces, si se fija, dentro de las preguntas que acabamos de realizar, decía her, y mi respuesta dice her. Si mi pregunta dice his, en mi respuesta dice his. Obviamente, si en la pregunta dice your, y me está preguntando directamente a mí, y solo soy una persona, yo le voy a contestar con, ¿qué? Yours. Yours. No, esa es la pregunta, my. Pero la respuesta, con my, ¿verdad? My. Es como, acuérdese de what is your name. Usted contesta, my name is. ¿Cierto? ¿Ya? Ok, very good. Recuerde, recuerde, esto es importante recordar. El his es para masculino, el her is for girls. Su de ella o su de él. En español es el mismo su. No, yo no puedo decir this is his car y estoy hablando de Jessica Trinidad. Tendría que decir is this her car. O estoy hablando de, no sé, de otro, bueno, Edwin, por ejemplo, y digo is this her car, y estoy hablando de Edwin. Tiene que ser, is this his car? You guys understand? Yes? Ok, very good. Ok, veamos en los plurales. Ayer más o menos los vimos y los vamos a como review. Are these, a ver, vamos a ver igual. Jessica, léame la primera, porfa, Jessica. Jessie? No, Javier? Ana? Ajá, Jessica. His clay. His glasses, ajá. Glasses are, yes, this your phones. Your phones, yes, very good. Are these, his glasses, are these your phones? A ver, Javier, léame la respuesta de yes. Yes, they are his glasses. Yes, they are his glasses, ajá. Yes, they are. Very good. Cuando, thank you, Javier. Cuando lo contestamos en short, si se fija, no necesitamos, como no necesitamos el resto de la oración. Entonces, ahí no importa poner el adjetivo posesivo porque no lo necesito, porque mi respuesta es corta. ¿Ok? Si se fija, solo dice, yes, they are. Ya no continúo con his glasses, porque entonces ya se vuelve una respuesta larga. ¿Sí me entienden con eso? Sí. ¿Ya? Ya, ok, very good. Luego tenemos, no, they aren't. Well, no, they aren't, no, they aren't. Está igual. Luego, oops. A ver, Ana, léame la siguiente pregunta. Are these her? Are these her keys? Her keys, ajá. ¿Quién me la contesta? Isabel, contéstemela, porfa. Yes? Yes, they are her keys. Her keys, very good. ¿Y the last one, Isabel, para terminarla ahí? No, they aren't. No, they aren't. ¿Verdad? O no, they aren't her keys. Ahí usted puede optar si la respuesta es larga o la respuesta es corta. Media vez lo haga bien, no hay ningún problema. ¿Ya? A ver, ¿necesito un voluntario o voluntaria? ¿Quién? ¿O yo escojo? ¿Ya? Ok, a ver. ¿Qué puede haber? It is my your hope. ¿Se acuerdan cómo se llaman esto? ¿Les contaron cómo se llamaba esto? Hole puncher. Muy bien. A ver, Verónica, is this your hole puncher, Vero? Usted, como quiera, larga, corta, positiva, negativa, no importa. Verónica, is this your hole puncher? ¿Me puedes repetir otra vez, por yes, favor? Yes, Verónica. Is this your hole puncher? ¿Puedo responder en negativo o en positivo? Como quiera. Sí, como usted guste. Yes, it is. Excellent. Very good. Yes, it is. Ahí déjela que ahí está perfecta. A ver, Isael, is this your backpack? Yes, it is. Yes, it is. All right, very good. Ok, eso lo hicimos ayer. Very good. Aquí vamos, entonces.
nos vamos a ir a los grupos y solo en ese, yo sé que lo hicimos ayer, pero acuérdese que esto es de práctica porque si no lo practicamos nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Los voy a mandar al grupo. Si gusta, tómele foto a esto ahorita, porfa. ¿Cómo le? Okay. Foto. Me van diciendo si necesitan copiar, porfa. Espérame, voy a copiar eso. Lorena, ¿entró o no entró Lorena? ¿No? All right, tome la foto. ¿Ya la foto estuvo? No. Bueno, bien, explico mientras siguen escribiendo o tomándole captura. Entonces, la idea aquí es escoger, digamos, hay suficientes para decir, bueno, si yo estoy trabajando con Reina, Reina escoge 4 y yo escojo 4. Entonces, yo le voy a decir, Reina, is this your eraser? ¿Ok? Y yo misma le voy a decir, negative short answer. Yo quiero que ella me conteste de esta forma. Y Reina no me puede contestar de otra forma porque yo ya le dije cómo quiero la respuesta. Entonces, mi idea es decirle, is this your eraser? Inmediatamente le digo, short, negative, short answer. Si la quiere larga, dígale, negative, long answer. A ver, César, ¿tenía una pregunta? Solo singular las preguntas. Fíjese que scissors es plural y books es plural. Creo que todos los demás están en singular. Hay crayons, hay tres en singular, César. Pero usted le puede agregar ahí. Sí, si usted le quiere agregar, por ejemplo, puede ser pencils para tener otra plural, o puede ponerle backpacks, o agréguele la S y ahora es plural. Lo que hicimos ayer. Mándeme. Es casi igual lo que hicimos ayer. Sí, es casi igual de lo que hicimos ayer. Acuérdese que es importante la práctica porque este es el único momento que usted tiene para practicarlo, ¿verdad? Entonces, para que lo tenga ya bien. Entonces, es por eso de la práctica de ahorita otra vez, ¿ok? ¿Questions? ¿Ya le lograron tomar foto? Yes. ¿Ya? Ok. ¿Me entienden lo que van a hacer? Do you guys understand? Yes? Yes. Ok, lo pueden mandar a sus grupos, trabajen. Yo escojo 4, su compañera escoge 4, y yo le tengo que decir a usted, short, negative short answer, o negative long answer, o positive short answer. Entonces ya Chris se me escucha y dice, ah, ok, Jessica quiere que yo le conteste en positive long answer. Realmente ya Chris se me lo va a contestar así. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Nos entendemos con eso? Yes. Yeah, all right. Cuando regresemos, vamos con tema nuevo de las preposiciones. Okay? Okay. All right. Very good. Hablen mucho, por favor. Vengan a su grupo. Bye. There you go.
No, tiene la S. Book. Ah, es que está con book. Ah, lo dije sin S, perdón. Sí, pero está sin... con S sería T's. Are you book? 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 Negative. Sería are these, ¿verdad, Carlos? Are these. Si fuera plural, ¿verdad? Are these. Are these. Uh-huh. Sí, perdón. Are these. Very good. You book. Negative, low answers. Negative. Log answers. No, it is not my books. Reinita, está haciendo plural, ¿verdad? As is this. These are these. La respuesta. Are these is your books? Y él quiere una negative long answer. Sería no. ¿Qué más, Reina? No, these are not my books. Mm-hmm. No, they are not my books, or no, these are not my books, ¿verdad? Pero no le puede faltar el they, porque es plural, ¿de acuerdo? Oh, sí, sí. ¿Ya? Ajá. Very good. Ya me voy para que se concentre mejor, bye. Yes. Ok, ahora pregunte usted. ¿Los anotó? Sí, es que yo ya los tenía acá. Ah, ya. Ah, lo sacó, qué bonito. Oh my God, Madeline, enseña, quiero ver eso. Muy bien, Madeline. Ya me cachó. Mire, ¿por qué anda tan guapa ahora, señorita? Siempre dígame, always. ¿Qué? No, toda despeinada. No, but you look beautiful. Ay, gracias. Very good. A ver, ¿ya pudieron preguntarse? Todavía no. Sí, ahorita íbamos a eso. Ok, very good. Ay, ¿dónde me fui? Ahí está. Aquí estoy. Vaya, sería... Quiero ver. Permítame. Sería la pregunta... Positiva larga. ¿A quién voy a regañar ya? ¿Quién dijo eso en español? ¿Perdón? ¿Quién dijo positiva larga? Positive long answer. ¿Cómo es? Long answer. Positive, ajá, porque la quiere positiva, ¿cierto? Positive long answer. Excellent, vaya, ¿eh? Mm-hmm, very nice. Sorry. That's okay, Lynn. Yes. It is my Javier, lo vuelvo a ver otra vez, mire qué galán. Hi, César. Hi, teacher. Hi, how are you? Very good. Excellent. Ya terminaron. Did you finish? No. No, solo le acabo de dar dos nada más. Ok. Yo los quiero escuchar. A ver, solo me voy a poner por ahí para que no se fijen que aquí estoy. No hay problema. Yo elegí una ya ahorita, te la voy a decir. Por favor. Is this your pencil punch? Is this your pencil punch? Ajá. Y la respuesta, ¿cómo la crees? Positiva. Positiva larga.
Positiva, larga. Javier, Javier. Ajá. Positive, long answer, Javier. ¿Cómo dijo? Positive, long answer. Long answer. Ajá. Si fuera corto, entonces sería positive, short answer. Ajá. ¿Ok? Gracias, teacher. Bueno. All right, guys, did you finish? Were you able to finish? Finish. Yes. Finish. Very good. Okay, very nice, guys.
Remember that if you have any questions, igual, ¿verdad? Aunque ya hayamos pasado X tema, pero usted si le quedó algo de duda o algo, no duden en preguntarme porque es mejor salir de la duda ahorita y no más adelante cuando ya las cosas se pongan más divertidas, ¿verdad? Así que, please, all right. ¿Más? Ahorita empezamos, no te preocupes. Okay. Ya, ya, pues ahorita no, relax. ¿Qué estás dudando? ¿Quién está dudando? Yo. No, hombre, Carlita, abra la ventana que le ventile. All right. Okay, guys, let's begin with another topic. Si nadie más tiene algo de pregunta o algo, sigo con el nuevo tema. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ahorita? ¿Estamos bien, más o menos? Okay, very good. Okay, guys, so let's share this one. We're going to talk about prepositions of place, okay? Son casi que las mismas que están en la plataforma. Si usted ya vio la plataforma, es lo mismo. Tal vez una más, una menos, pero son las más conocidas. Obviamente hay más, okay? Prepositions of place. Necesito, antes de que siga yo aquí, necesito que tenga la par suya, un lapicero, un teléfono o algo para que lo pueda estar moviendo a la, no, dígale que a la posición que necesito que haga, ¿ok? Pero téngalo por ahí, todavía no lo voy a usar. Ok, very good. Prepositions of place. Tenemos in, trate de ver el dibujito y trate de entender la preposición que es, ¿verdad? La preposición es de lugar. Ok, tenemos in, ahorita solo escúcheme, in, on, under, next to, behind, in front of, between. Por lo general nos cuesta behind, la gente dice behind, o dice no sé cómo de otra forma, pero es behind. Ok, behind, y tenemos between, in, on, under, next to, behind, in front of, between. Okay? A ver, conmigo todos. In. In. On. In. On. Under. 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 Next to. Next to. Behind. 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 In front of. In front of. Between. Between. Okay, very good. Okay, hoy sí, téngame por ahí su lapicito, cuaderno, lo que tenga en la mano. All right, yes. A ver. Bueno, yo tengo que A ver. So here, usted, bueno, ahorita miren lo que voy a hacer y usted me dice cuál es la preposición, solo la preposición, no la oración. A ver, look at my phone and I put it here. In. In, right? In. Very good. Here? Under. Under. Very good. Here? In front. In front of. Very good. Here? Behind. 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 Very good. Here? On. Here? Next to you. Next to. Y si está aquí? Between. Ay, no veo. Right, between. No lo veo. Aquí. No sé. Aquí. Espérame, espérame, no veo. Aquí, a ver. Entre. Between. Excelente. Between. Very good. Okay, very good. Okay, ahora sí. Tenga la lista ahí por su lapicito o algo. A ver. Póngase de forma que yo lo vea como a usted, ¿verdad? A ver. Quiero ver qué objeto tienen ahí, porque no voy a hacer que tengan un cuchillo y digo, bueno. All right, very good. Okay, nice. Oops, okay. Nada salvaje, ¿verdad? Estamos seguros ahí. Nada peligroso, nada cortopunzante. Excellent. All right, very good. Y a los niños que no veo, pues me imaginaré que los veo. All right, very good. Put your pencil, put the object on your head. On your head. Put it on. This is on. Yolanda, on. No la veo on. Yolanda, esa no es su cabeza, Yolanda. It's on your, on your head. All right. A ver, no le dé pena. Yo no le estoy poniendo. All right, very good. All right. ¿Qué tiene ahí, Madeline? Un ladrillo. ¿Qué es eso, Madeline?
Now put your cell phone, also your object, under your hand. This is your hand under, and your object under. This is your hand. Estamos hablando de la mano, hand under. El objeto que tiene, put it under. No, Madeline. A ver, tiene, es como un case, ¿verdad? Es como, ajá, and, póngalo debajo, under. Ajá, under, excellent, under, very good. Okay, can you put it in front of you? In front, like this. Ah, very good, all right, nice. Ahí, Kaylee, ¿qué es el, qué, ¿cuál es su objeto? Kaylee, no veo. Okay, very good, todos. Kaylee, ¿no tiene objeto por ahí? Graciela, very good, Cristian. Aníbal, very nice. Excellent, Javier, thank you, César. Las niñas que lo veo y los niños, espero que lo estén haciendo igual. Very nice. Okay. A ver, can you put it next to you? Next to. All right, next. Very nice. Next. Yes, all right. A ver, trate de colocarlo in, de algún lado. In. No tengo una cookie aquí. In, excellent, very good, in, nice, okay, in, very good, Grace, very nice. A ver, Cristian, ¿dónde está in? Delia, okay, very nice. Delia, no? Ah, very good, Yolanda. A ver, Javier, in? No, ese no es in, Javier. Se encierra así en su manito. Excellent. Sí, in. Está dentro de su manito. In. Very, excellent, César. Ahí estoy viendo. Very good. Ya ves lo importante que yo los pueda ver. Very nice. All right. Y la última ahorita. Behind. La que está haciendo Javi. Behind. Behind. Aquí está, ¿ves? Aquí está my cell phone. I put it behind. Carlos, behind. Excellent. Carlos, le va a quebrar. Behind. Very nice. Excellent. Okay. Very good. Bye. Ya relájate. Very nice. So those are the prepositions. Ahorita eso es lo que vamos a ir aprendiendo. In, on, under, next to, behind, in front of, between. ¿Les queda claro el significado de las preposiciones? Yes? Yes. Excellent. All right. Very good. Sí, no sé si las van a copiar, a dibujar, o le tomaron un screenshot. ¿Verdad? No lo voy a poner en español. Haga el dibujito mejor y póngale ahí abajo. Acuérdense que ahorita estamos en Kinder 4. Le dibujamos y coloreamos y recortamos y todo lo que quieran. Okay. ¿Vamos más o menos? ¿Ya? Ya. Yeah. Okay. ¿Carlitos sigue ahí o ya puedo moverlo, Carlos? Voy copiando. Vaya, Graciela, ahí tenía que estar poniendo. Listo. All right, very good. Let's continue. Okay, estas son las mismas, ¿verdad? Solo que si lo vemos en otro dibujito diferente, pero son las mismas. On siempre va. On is this, all right? Next to is here. Under is this one right here. Between, this is like between me, aquí, my hand, and between my other hand, all right? Behind, this is behind, and in front of, this is in front of me, okay? So those are the same. As ahí no, son las mismas, solo que es diferente picture. Okay, hoy le pregunto, where is the pen? Okay, y usted me dice it is on the table. No me puede decir in porque es como que si usted abre la mesa y mete el lapicero y cierra la mesa, lo cual es imposible. Entonces no me puede decir in the table, no me va a decir on the table. Where is the pen? All right, yes, esa sería como la pregunta que quiero que empecemos a tratar de entender. Where? Where's the pen, Jessica? Ah, the pen is on the table. The cell phone is behind me. Where is the cell phone? The cell phone is in front of me. Where? Okay?
Sí. Okay, okay, pero. Yes, yeah. ¿Me avisa? ¿Ya? Sí. All right, very good. Okay. Mire aquí. Por eso es importante, compañeros, de entender el verbo be. Si se fija ahí, estamos diciendo where is. ¿Por qué is? Porque solo es un qué. Objeto. Un objeto, un pen en este caso. Where lapicero. Is the pen? En este caso, un lapicero. Y aquí ya cambia. Where are the pencils? Where are. ¿Verdad? Because I have three pencils. Entonces usted me dice they are. Mire, aquí decíamos it's on the table. Es verdad. Pero aquí ya me dice they are on the box. Si se fija, aquí ya me está diciendo yes it is o no it is not. Hoy me está diciendo dónde está. Where is. Entonces me dice they are on the box, they are in the box. Podría ser adentro de la caja, sobre la caja, debajo de la caja, donde usted quiera que esté. ¿Ya? They are on the box. On the box. ¿Ok? ¿Cómo ve? Yes. Excellent. Thank you. Terminaron todos. Javi veo que está copiando. Graciela sigue copiando ahí. Avíseme, yo muevo cuando me avisa. Yeah. Yes. All right. Very good. Finish. Excellent. Very good. Thank you. Okay. Where is... A ver, Cristian, léame la pregunta. Y Aníbal, póngale la preposición que usted ve en la pantalla. A ver. Where is your pen? Ajá. Y Aníbal le contesta. The pen is next to the notebook. Excellent, Aníbal. Very good, Aníbal. Very good, Cristian. Next, a ver. Grace con Graciela, a ver. Where is his dog? His dog. Very good. Ajá, Grace. The dog is in the box. Excellent. The dog is in the box. Very good. Javier y Edwin. Uh-huh. Edwin, haga la pregunta y Javi que la conteste. A ver. Where is the computer? Ajá. The boy is... Javi, no le escuchamos, Javi. The boy is pitching. The boy is in the computer. In the computer. Ajá. No. Seguro, Javi. El niño se metió a la computadora. No. On the computer. Se sentó sobre la computadora el niño. In front. Mm-hmm. A ver, Javi. The boy is in front of the computer. In front of the computer. Excellent. Very good. All right. A ver, tómenle foto a esto, compañeros, porfa. Vamos a hacer esa práctica. Son dos fotos que necesito que le tomen. Dos fotos. Sí. La otra vez, pues. yo pensé que eran dos de cada... Yo le tomé dos capturas. A la yo también. Sorry. Dios mío, sorry. A ver, esta, ¿ya terminaron? Ya, sí, ¿verdad? Sí, ya. Yeah. Bueno, ok, ahora esta. El monkey. Este es monkey. Y esta era el otro, era dog. ¿Ya? Finish. Excellent, ok. ¿Qué van a hacer? Pues sencillo, vean el dibujito y con su compañero o compañera dicen, por ejemplo, the monkey is, y vean la preposición, la posición del monkey, y se dice, the monkey is in front of the box. ¿Verdad? Lo mismo va a ser con la primera foto y con la última del monkey. ¿Ya? ¿Yeah? ¿You understand? ¿Yes, guys? ¿Sí? ¿Entendemos? Yes. Excellent. Yes. Okay. Let's go there. Do the roots. Van a seguir trabajando con la persona que estaban trabajando antes.
Hola, César. Hola. Hola, ¿no recibió la invitación, César?
preguntó a mí, o sea, que yo le dijera a la señora, no sé qué preguntaba. Bueno, el detalle está en que como no iba copiando nada, se me olvidó lo que le tenía que preguntar, no hallaba ni por dónde empezar. Sí, eso pasa. Yo trato de copiar. Están hablando. Ah, ya terminamos. Vamos a regresar para ver cómo quedaron las respuestas, ¿ok? Bueno, está bien. All right, guys, so let's check the answers right now. Anna, can you tell me number one, please? The dog? The dog is on the table. Excellent, very good. All right, let's see number two, Yolanda. Yolanda, number two? The dog is... On the box. In the box. In the box. Very good, Yolanda. Nice. Very good. Jessica, number three. Jessica. Mm-hmm. The dog is next to the tablet. The table. Very good, Jessica. Nice. The table. Yes. Very good. A ver, Javi, number four. The dog is under the table. The dog is under the table. Very good. Nice. Kaylee, number five. Sería. Fíjese que ahí me confundí un poco. A ver. Que no sé si era. The dog is. Behind Kaylee, very good. Behind the table. Madeline, number six. ¿Quién? Yo. Madeline, yes, The dog is front of the table. The dog is in front of the table. Very good. Yes, nice. A ver. Graciela, what do you have for number one? The monkey. The monkey between boxes. Okay, the monkey is, Graciela. The monkey is. Between the boxes. Between the boxes. Very good. All right. A ver, Carlos, number two. The monkey is on the box. No, ahí se confundieron. Mm-hmm. Behind. Ajá, es behind, pero es un dibujo que se me medio raro. Behind the box. Very good. All right. César. César, number three, César, please. The monkey is next to the box. Excellent. The monkey is next to the box. Very good. Isael, number four. The monkey is on the box. On the box. Very good. That's okay. Edwin, number five. Thank you, Isael. The monkey is in box. Excellent. It's in the box. Very good. Reina, number six. The monkey is under the box. Yes. Very good. Okay. And the last one, let me see. Delia, number seven. The monkey is in front on the box. In front of the box. Okay. Of the box. Muy bien, recuérdense que aunque estemos hablando de preposiciones, pero como estamos hablando de ubicación, el verbo be es importante, ¿verdad? En este caso, como solo era singular, usamos is.
The monkey is, the dog is, pero póngale que han sido dos perritos, entonces decimos the dogs are, exacto, the dogs are in front of. Entonces el verbo be no puede omitirlo. Yo no puedo decir the dog in front of the table. Tengo que decir the dog is in front of the table. ¿Verdad? Porque si no se ve como raro. Entonces is para singular siempre y are para plural siempre. ¿Ya? Okay, you understand? Yes, very good. Yes. La preposición de in front of, toda la preposición es una sola, digamos. In front of. In front table, no, in front of the table. ¿Verdad? Entonces, in front of siempre va a ir una sola. All right, guys, so thank you very much for being with me tonight. I will see you tomorrow, okay? Mañana empezamos la 3. No. Ah, sí, la sección 3 empezamos mañana, siempre continuando con el verbo be, las respuestas negativas. Y hoy, por ejemplo, vimos where. La palabra where ya nos implica que queremos saber más información, es dónde. Ya no solo es la respuesta de sí o no, sino que usted ya me da más información de dónde where. Está algo, ¿verdad? Entonces, esta mañana, no sé si mañana, pero ya el lunes sí empezamos a ver ese tipo de preguntas, ¿ok? Thank you very much, guys. Have a good day. I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye.